Que de lobo es el papel. Está, bueno, estamos hablando con Michelle en este momento. ¿Sí? Sí, lo voy a poner ahora. Ok. Vamos a esperar un momentito, nos van a pasar por teléfono a Michelle, señores, para dar ya por completo desmentido el rumor que corre en las redes sociales de que el artista ha fallecido. O sea, que en unos minutos tenemos una conexión telefónica. Hola, tendremos... buenas tardes. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Nos alegra escucharte, de verdad, y de saber que estás en franca recuperación. ¿Cómo te sientes? Aquí, dándome de tu vida. Parece que estuve en el teléfono, no se veía en el hospital, muy grande, no creo que todas las personas pero el niño, pero la estaba, lo va a permitir peligroso, el pacto, entonces ya, bien, salió bien, pero a presentar, entonces, esperamos un tiempo, me quedo tiempo para que sea un problema que no existe. Yo espero que pase el sol gigante, la peor, y entonces tengo tiempo de salir. Bueno, mira, estamos teniendo interferencia en la conexión telefónica, pero sí estamos conversando en este momento, señores, con Michelle, quien se encuentra en recuperación luego de su operación. No es cierto que el artista ha fallecido. Más adelante, a través de nuestras redes y también esta noche en Telenoticias, estaremos estableciendo contacto nuevamente con el artista para que ya con una comunicación un poquito más fidedigna, más fluida, podamos saber sobre cómo se encuentra, pero lo cierto es que está en recuperación, no ha fallecido, está bien, acabamos de tener un contacto telefónico donde el artista propiamente conversó con nosotros. Vamos a una pausa, amigos, retornamos en unos minutitos. ¿Sí? ¿Lo cogemos? Sí, ahí está. Sí, me dice, ¿ya me escuchan claro? Ahora sí te escuchamos un poco mejor. ¿Cómo sí, es? ¿Me decías? Le quiero decir que por el estado del nerviosismo, en que no depende de la anestesia, entonces yo creo pasamos un tiempo prácticamente tirado en tejido, entonces el nerviosismo me dice que se le han hecho la cosa. Pero yo que me dijeron que se van a hacer, entonces la anestesia es un periodo que me puede llorar, pero gracias a Dios me siento rebasado, como el estado de la anestesia. Y estamos bien, gracias a Dios, y creo que sí, gracias a Dios, de todo mi gente, todo el país, por haber tenido, y me siento bien, quiero decir que esto es difícil, que Dios me ha dado la fuerza para superar esto, y yo salimos bien de esto, y estamos orando. Claro que sí, bueno, y nosotros también estamos unidos a ti en esta oración para que ya puedas concluir este capítulo, retornar a tus trabajos en la música y que todo vaya fluyendo bien con la mano de Dios siempre contigo. Así que gracias enormemente a Miosotti y a ti por concedernos este espacio de conexión telefónica y para también dar un poquito de luz en todos estos rumores que, repito, estaban corriendo fuertemente en las redes sociales de que había fallecido Michelle. Ya vemos que no es así. Vamos a una pausa, retornamos con más de Arte y Medio.